Una de ellas tiene que ver con la estación de ferrocarril de Torkins, que ya veníamos teniendo quejas de los vecinos y sugerencias también de qué se puede hacer ahí o qué se puede, porque la verdad que la accesibilidad, la luminaria y la estética de la estación de tren de Torkins no es la adecuada para los ciudadanos de Torkins y mucho menos para los turistas que nos visitan. Y más teniendo en cuenta que hoy en día es el único servicio de pasajeros que pasa por nuestro distrito, porque como todos sabemos, Cierra la Ventana se quedó sin servicio de pasajeros y hasta el día de la fecha no volvió y no creo que vuelva. Entonces creo que estaría bueno empezar a estas cosas que son mínimas, empezar a mejorarlas, accesibilidad, luminaria, estética, más allá de la responsabilidad que tenga Trenes Argentinos y el municipio, pero creo que tenemos que empezar a presionar y a trabajar en conjunto también con los diferentes organismos para mejorar estas cuestiones que no llevan de muchos recursos y la gente se queja y nos dice continuamente. Otra de las minutas tiene que ver con un paso alternativo en la localidad de Cierra la Ventana que une a Cierra la Ventana, al distrito de Torkin, con Suárez, con la localidad de Villa Arcadia y el Cerro Ceferino. Esa solicitud, esa inquietud fue realizada por varios vecinos, nos han realizado personalmente, pero también la han hecho cuando visitamos a Sierra semanas atrás, en la recorrida que hace el Consejo Deliberante. Y bueno, tomamos la inquietud esa y creemos que en este caso también tiene que trabajar en conjunto el municipio de Torkin con el municipio de Suárez, sentarse, ver qué se puede hacer, si se puede hacer, con hidráulica también, qué recursos llevas y cuál es el monto. Tampoco creo que sea una obra muy, muy faraónica, pero bueno, seguramente lleve sus recursos y obviamente tienen que intervenir los profesionales para ver qué se puede hacer ahí. Pero la necesidad es urgente, porque ya ha pasado que cuando descarriló la última vez el tren, Cierra la Ventana, la gente de Villa La Arcadia o el barrio Cerro Ceferino quedaron aislados, porque no hay otro paso. Entonces creo que es importante empezar a avanzar en esas cuestiones que vienen siendo marcadas hace bastante tiempo. Después quería hacer referencia también a la resolución que hoy aprobamos también de Copercibe, Cierra la Ventana, que el sábado estuvimos reunidos todos los bloques, todos los concejales, por la inquietud que nos plantearon, por las notas que les llegó de la empresa de distribuidora de energía EDES, en la que en cierta forma los advierten de que van a tener que realizar alivios de cargas o cortes programados, como quieran llamarlo, en situaciones de crisis, que es la situación actual que tenemos, crisis energética. La verdad, la gente de la cooperativa obviamente tiene una preocupación grande, porque ya ha pasado en verano que los cortes en Cierra la Ventana y en Zaldungaray, pero principalmente en Cierra la Ventana, golpearon a la población, al comercio, al turismo, a la industria, al sector productivo, y obviamente el primer eslabón donde la gente va a tocar la puerta es la cooperativa eléctrica. Entonces ellos quieren que como Consejo Deliberante, como Poder Ejecutivo, como cooperativa, empecemos a trabajar en conjunto y estar alerta y estar preparados si tenemos alguna situación como la que vivimos en verano de cortes programados, que se puede dar en las vacaciones de invierno. Estamos próximos a las vacaciones de invierno, ojalá que no, pero se puede dar. Y tal vez lo que más preocupa es que EDES o las empresas distribuidoras de energía o la empresa distribuidora de energía estén hablando mal y pronto, abriendo el paraguas por verano. Y la verdad que eso es más preocupante todavía. Entonces creo que tenemos que empezar a trabajar en conjunto y creo que en esta situación de crisis energética que vive nuestro país, que no es de ahora, en fácil últimos 10, 15 años que no se soluciona, bueno, tenemos que empezar a trabajar en conjunto y afrontar lo que esté a nuestro alcance y cada uno con la responsabilidad que tengamos para que no sea tan nocivo para los ciudadanos de Torkin. Nos encantaría que el alivio de carga lo tengamos los ciudadanos, pero no. Lamentablemente el alivio de carga lo tiene que tener el servicio eléctrico. Y después con respecto al... quería hacer referencia al proyecto de resolución que presentó nuestro bloque adhiriendo a la ley de senadores, senador David Gil y varios senadores
de nuestro espacio, que hace referencia a la reforma de la Constitución, la reforma parcial, para que se reconozca la autonomía municipal. La autonomía municipal en el año 94, cuando se reformó la Constitución Nacional, se incluyó en esa reforma a nivel nacional y está contemplada en el artículo 5 y 123, pero la provincia, cuando hizo la reforma en el 94, no la incluyó, no la reconoció la autonomía municipal. Entonces lo que hace este proyecto es pedir eso, que se haga una reforma a través de enmienda, como lo permite el artículo 206 y 209 de la Constitución Provincial, y se reforme esa parte de la Constitución, donde no se reconoce la autonomía municipal. Y la verdad, una lástima, porque nosotros, más allá de la discusión que pueda haber de cómo debe ser tratado, si hay que incluir a la ciudadanía, que nosotros creemos que sí, obviamente hay que incluir a la ciudadanía, y el partido lo está haciendo, los senadores están recorriendo cada distrito para presentar la propuesta y también despejar dudas de los ciudadanos. Pero es una lástima que el resto de los bloques, tanto el Frente de Todos como Acción por Torque, no hayan acompañado este proyecto, porque en definitiva creo que todos, y el intendente y los intendentes son los que más lo pueden decir, estamos de acuerdo con que necesitamos una verdadera autonomía municipal. Nos pasamos diciendo en campaña y no en campaña también, que estamos cansados de que una persona sentada a 600 kilómetros diga qué tenemos que hacer o por dónde tenemos que ir en nuestra región o nuestro distrito, que los que lo conocemos somos nosotros, el intendente, los concejales, los ciudadanos. Nosotros sabemos las problemáticas, las necesidades reales que tiene nuestro distrito. No un funcionario que está a 600 kilómetros y desconoce lo que pasa en el interior de la provincia. De toda la provincia en general, pero más los que más sufrimos esta cuestión somos los del interior de la provincia. Entonces creo que es una lástima, porque tenemos que avanzar hacia la autonomía municipal, porque también nos va a dar libertad, obviamente política, administrativa, económica, pero también para mejorar algunas cuestiones dentro del distrito que el propio distrito, el propio intendente termina replicando, no solo este intendente, el anterior y el anterior, termina replicando en el resto de los pueblos del distrito, que es la centralización. En este caso todo se centraliza en La Plata, en Buenos Aires, y en nuestro distrito se centraliza todo en Torque. Entonces creo que contar con una verdadera autonomía municipal también nos va a dar la posibilidad de empezar a discutir y a poner en práctica una descentralización a nivel municipal. Y un poco empezar a discutir también esto de que hay muchos pueblos, y principalmente Sierra La Ventana o aquel lado de Labra, que históricamente plantean esta idea de dividir el distrito. Este proyecto habla de eso, no es la solución, porque imagínense si tenemos que dividir todos los partidos, todos los pueblos que sean partidos ciudades, la verdad que sería un gasto enorme y se generarían más problemas. Entonces creo que acá la solución es ir hacia la autonomía municipal y que los municipios, y principalmente el nuestro, que tiene 5 o 6 pueblos y una extensión enorme, empiecen a descentralizar internamente la administración municipal. Pero bueno, lamentablemente sale por mayoría, pero creo que igualmente es bueno que se dé el debate y que tal vez con el tiempo se vaya insertando más en la sociedad y en la política y logremos la tan esperada autonomía municipal.